no se hizo nada acá. Está siempre igual, es la aceitera, siempre igual. Y hay gente caminando, sí, hay gente que camina. Que iba a ser un foro de la democracia, aquí se iba a trasladar, por ejemplo, el Consejo Deliberante, ¿no? Así decían, pero bueno. ¿Pero qué pasó? Nada. No, aquí las obras por lo menos no se ve nada. No se ve nada. Y en el resto de las manzanas, el deterioro es cada vez mayor, se va desguazando la gente que roba. Eso, mucho robo, mucho, eso es lo que hay. La manzana 48 que expropió el municipio al empresario Leonardo Pasarini es un reflejo de la promesa que nunca se pudo cumplir. Aquí no funciona el foro de la democracia y la plaza y el resto de la estructura parecen cada vez más deterioradas. En el resto de la ex aceitera, el desguace, los robos y el abandono terminan dando una postal que genera mucha preocupación a los vecinos y que los somete nuevamente al olvido. Han pasado 2 años, no se hizo más nada, quedó todo parado. Y bueno, yo he hablado con el fiscal municipal, en la cual él iba a ver en tribunales cómo estaba la situación para también ver si podían hacer algo desde el municipio. Pero yo le dije a Pasarini que tratáramos de hacerlo, me lo prometió, pero no, ya veo que no hace más nada. Entonces he dicho que vamos a poner en marcha nuevamente esa gran pelea que tuvimos, la vamos a seguir. Si es necesario de ir con la gente, con los vecinos que ya me han dicho, al frente donde él tiene su escritorio, y ahí vamos a ir todos para ver si así es la única forma que agarre nuevamente lo que tiene que hacer. La Plaza de la Democracia da lástima verlo como ha quedado. Han robado en el barrio en 2 propiedades. Sea que estamos falta de seguridad porque te estamos dando lugar a la delincuencia donde tiene para esconderse.